Bueno, ahora sí, vamos a la presentación del espacio prometido. Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpurbedizaciones. Bueno, y hoy lo tenemos a Fabio Agnel, parte de la gente que trabaja en aplicaciones dirigidas. ¿Cómo está, Fabio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Bueno, la pregunta que se cae de maduro es, ¿qué son las aplicaciones dirigidas? Bueno, aplicaciones dirigidas se denomina un sistema que permite la detección de malezas y hacer la aplicación, la pulverización sobre ese sector específico. Hay dos sistemas de lectura, hay uno que es por índice de densidad de verde y hay otro por índice de clorofila. En Tandil actualmente hay dos empresas, una somos nosotros, Knell Pulverizaciones, y la otra Suelos Serranos. Ambos tenemos sistemas distintos, Weedit por un lado y Weedseeker 2 por otro lado. Y bueno, estamos en el caso de Suelos Serranos inició hace un poco más de tiempo, en el caso nuestro estamos desde febrero, marzo, ya haciendo las primeras experiencias y bueno, hoy ya pudiendo mostrar resultados y bueno, gran parte de los trabajos realizados. Cuando se habla justamente de resultados de estas tecnologías nuevas que se van imponiendo en el sector agropecuario, ¿qué significa en cuanto a los resultados? ¿Cuáles son las cosas positivas que trae este tipo de aplicaciones dirigidas? Es un cambio de paradigma en el enfoque de lo que es pulverizaciones terrestres. Hay una secuencia de resultados positivos. En primer lugar, el menor uso de productos. Tenemos ahorros de productos de principios activos de entre el 60, el 80 y hasta el 90% en algunos casos. Tengan en cuenta que estamos dirigiendo la pulverización específicamente a los sectores de maleza, muchas veces en repaso de barbechos. Eso tiene un impacto en el uso de productos y por consecuencia en el ahorro, en el resultado económico, lo que significa el costo de una aplicación. Uh-huh. Eso es importantísimo. Pero además genera todo un enfoque del sistema de trabajo totalmente distinto al que veníamos acostumbrados. Hay una interacción mucho más fluida entre todos los eslabones de la cadena de trabajo. Llámese el profesional agronómico que está con nosotros a la par de la evaluación y de determinar a qué tipo de malezas vamos a controlar. Bueno, todo eso va generando y afianzando un vínculo que es muy, muy beneficioso a la hora de buscar mejores resultados, más eficientes y sobre todo más amigables, la forma de aplicación más amigable al medio ambiente. Fabio, y para el productor, económicamente cambia la historia, ¿no? Digo, hoy por hoy los fitosanitarios tienen un costo muy elevado en dólares y esto me imagino que cambia la ecuación. ¿Qué pasa cuando un productor los descubre a ustedes con este nuevo sistema? Cualquier aplicación hoy de barbechos, de repaso de barbecho, tenemos que hablar del orden de los 35 a $50 de aplicación, de costo de producto por hectárea. Imagínense que si estamos hablando de ahorros del 60, del 70, del 80 y hasta del 90% en algunos casos, se ha superado algunos casos del 90% de ahorro, es una ecuación directa, es muchísimo el impacto en lo económico. Pero nosotros insistimos que lo económico es un resultado de un enfoque y un sistema de trabajo distinto que nos permite ser mucho más eficiente, mucho más un sistema de mucho más interacción entre lo profesional y lo práctico en el campo. Y eso, sin lugar a dudas, afianza un sistema de trabajo mucho más seguro e, insisto, mucho más amigable con el medio ambiente. Justamente quizás ese sea uno de los temas también para tener en cuenta, el tema del ambiente, porque, bueno, mucho se viene hablando últimamente del cuidado del ambiente, bueno, los preservacionistas que permanentemente, bueno, vienen reclamando mayores medidas en este sentido, esta sería una interesante respuesta, ¿no? La tecnología ofrece todos los días alternativas nuevas y nosotros como prestadores del servicio tenemos que estar en la vanguardia tratando de incorporar esas tecnologías. Esta es una herramienta muy, muy valiosa en ese sentido. Insisto, en muchos aspectos
y este es uno de los aspectos también importantísimos a tener en cuenta. Ambas tecnologías tienen distintos sistemas de lectura. En el caso de la que nosotros empleamos, también nos permite hacer pasadas denominadas verde sobre verde. Podemos hacer algún control de maleza. Es muy conveniente o funciona muy bien en el control de regras sobre los cultivos de fina, de trigo, cebada. Y eso también es un avance importantísimo, porque específicamente ese tipo de productos son mucho más costosos aún que el repaso de algún barbecho, y poder controlarlo sobre el cultivo ya post emergencia genera un impacto muy, muy importante. O sea, para terminar de entender bien cómo son las aplicaciones dirigidas, hay sensores que detectan el lugar donde hay maleza y en ese lugar se aplica el producto, no se aplica en todo el terreno como en las aplicaciones tradicionales. Exactamente, exactamente. Trabajan como módulos independientes en el ancho de trabajo de la máquina y se llama ventana de aplicación. Se pueden calibrar las medidas de esa ventana de aplicación de acuerdo al tamaño de las malezas, de acuerdo a las características de los lotes, y la aplicación se hace específicamente sobre esa ventana de aplicación, que puede ser de 50 centímetros de ancho por 50 de largo, por 40 de largo, por 60, según los tiempos y las calibraciones que que el operario de la máquina le puede ir dando. Pero es perfectamente manejable y amigable la calibración esa para el operario de la máquina. Bien, y una pregunta un poco más global tiene que ver justamente con el tema de las malezas y cómo estamos aquí en nuestra zona, porque se ha dado un crecimiento importante en el último tiempo, un avance importante a partir justamente de distintas resistencias. Bueno, es importante también saber hay que hacer tratamientos a tiempo, lo que no se trata hoy, el año que viene es un problema mucho mayor, ¿no? Sí, totalmente. Lo que se da en nuestra zona se ha dado en la mayoría de las zonas y bueno, es necesario que vayamos incorporando todas las herramientas disponibles como para que esos escapes sean controlables. Esta es una herramienta muy, muy, es fundamental para ese tipo de situaciones. Normalmente cuando nosotros íbamos con alguna prescripción o seguimos yendo con alguna prescripción de aplicaciones generales a algunos lotes, vemos que la prescripción profesional se basa en un estado promedio del lote y bueno, hay veces que hay algunas malezas más más crecidas o más resistentes y bueno, por cuestiones de costos y por cuestiones operativas muchas veces se terminan haciendo promediando los lotes. Y en este caso específico de las aplicaciones selectivas o dirigidas nos permite trabajar con las dosis adecuadas y bien formuladas las preparaciones para atacar ese tipo de malezas que son más resistentes y que generan más inconveniente a la hora de la evolución de los cultivos. Buenísimo, Fabio. Bueno, hemos comenzado a charlar, lo vamos a hacer todos los lunes. Charlaremos contigo, charlaremos con la gente de Suelos Serranos. Los que quieran comunicarse lo pueden hacer, lo más fácil por ahí buscarlo, googlear un poquito, puede ser a través de las redes sociales, @knelpulverizaciones o @suelosserranos, las dos posibilidades para contactarse con usted, para conocer más detalles sobre todo, ¿no? Sí, perfecto, totalmente dispuestos y bueno, convencidos de que la difusión y la comunicación es una forma también de ir sacando tanta, muchas veces, hacer más amigable toda nuestra actividad y resaltar la importancia que tienen en la cadena productiva. Seguiremos charlando, Fabio, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, estaremos en contacto. Fabio Knell, de Knell Pulverización, está hablando con nosotros. Bueno, comenzamos aquí un espacio donde los lunes vamos a estar charlando de esto que son aplicaciones dirigidas. ¿Para qué? Para gastar menos producto, obviamente ecológicamente más sustentable, para ir directamente, digamos, con la aplicación al lugar donde está la maleza y no distribuir producto por todo el terreno. Obviamente, sumamente más económico, ¿no? Exactamente, y un ejemplo más del uso de la inteligencia en todo lo que tiene que ver con, bueno, las aplicaciones, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Carola en el cierre explica todo y van las vías para ubicarlos. Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. @suelosserranos y @knellpulverizaciones.